amigas, amigos de los medios de información, vamos a brindar, senadoras, senadores, integrantes del grupo parlamentario de esta Cámara del PRD, una conferencia de prensa sobre nuestra posición en relación al desahogo del proceso legislativo de la reforma laboral que ha llegado en vía de decreto de la Cámara de Diputados. Primero decirles que el grupo parlamentario hará una labor que contribuya a la mejor imagen del Senado. Queremos ser los promotores de un diálogo abierto, ordenado, sin prisas, con todos los sectores sociales de México sobre esta iniciativa de efectos tan profundos. Para ello, hemos sido los promotores del diálogo con trabajadores, lo vamos a seguir siendo, vamos a participar en foros con ellos, estamos escuchando todos sus planteamientos, pero también queremos ser promotores del diálogo con los empresarios. La semana siguiente, seguramente, este grupo parlamentario recibirá a empresarios como son los que se agrupan en el Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a hablar con expertos, vamos a hablar con centros de estudio universitarios. Queremos atender todos los esquemas que nos puedan ayudar a procesar esto que es tan importante. Queremos decirles que sostenemos nuestra posición de rechazar la reforma laboral, que vamos a discutir artículo por artículo de cada una de ellas, con argumentos, que vamos inclusive a difundirlos ante ustedes. Queremos que la discusión en comisiones sea una discusión abierta, con difusión, la difusión que pueda hacerse desde el canal del Congreso, desde el reporte que ustedes hagan al tener acceso a esas discusiones, desde los canales abiertos de televisión, que los invitamos a que den testimonio y recojan cada una de esas discusiones. Queremos decirles que hemos identificado con el Partido Acción Nacional temas en los que podemos coincidir. El tema de democracia sindical, el tema de la transparencia en el manejo de dineros por parte de los sindicatos, y para ello vamos a tener un diálogo muy respetuoso, muy cuidadoso con el Partido Acción Nacional para identificar las precisiones de cada uno de esos asuntos. Esa es la posición que tenemos. Estamos en esta conferencia de prensa integrantes de un grupo de trabajo que en el grupo parlamentario del PRD hemos decidido sean los negociadores por parte de nosotros frente a las otras fuerzas políticas. Sin duda va a ser una negociación en comisiones. Ahí tenemos a nuestra representante, secretaria de la mesa directiva de esa comisión, Alejandra Barrales, pero también estará en el grupo nuestra vicecoordinadora general, Dolores Padierna, Manuel Camacho Solís, Fidel de Médicis, Zoe Robledo, Mario Delgado, Armando Ríos Peter, Luis Sánchez, vicepresidente de la mesa directiva, Raúl Morón, nuestro coordinador del área social, y Alejandro Encinas, coordinador del área política. Así es que es lo que queremos plantearle. Yo le voy a dejar el micrófono primero a la vicecoordinadora general y después a Alejandra Barrales para que nos describa el procedimiento que hemos acordado en el grupo parlamentario conforme a los ejes que he mencionado. Dolores, por favor.
En materia de democracia sindical, que tenemos una coincidencia muy importante con el Partido Acción Nacional, debiera basarse en por lo menos 5 ejes. El eje de transparencia, que ya se anunció, es decir, que se hagan públicos, que se aplique la ley del IFAI a los sindicatos para que den a conocer los contratos colectivos, los padrones de trabajadores y todos los documentos que deben ser de carácter público. El otro es que se voten los contratos colectivos por parte de los trabajadores para que los contratos colectivos estén a la vista y del conocimiento de todos y cada uno de los agremiados. El otro es el voto secreto, pero sobre todo universal, para elegir a los liderazgos sindicales. La rendición de cuentas, más allá de las cuotas, lo que más nos importa son los recursos públicos que reciben los sindicatos, de los cuales todo recurso público tiene que rendir cuentas, esté donde esté, y entre ellos los sindicatos. Y las juntas de conciliación y arbitraje tienen que ser más efectivas. Nuestra propuesta es de que desaparezcan y pueda haber jueces laborales justos, pero si se quiere rapidez de que los salarios caídos tengan solamente 12 meses, pues entonces la justicia laboral debe de tardar a lo más 12 meses. Ahí pudiéramos ver lo principal. Muchas gracias. Para compartir con ustedes, amigos de los medios de comunicación, algunas definiciones que hemos tomado al interior de nuestro grupo parlamentario. Como ya se señaló aquí, es evidente que no estamos de acuerdo con el documento referente a esta reforma laboral en los términos que llega. Hemos decidido generar todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para poder incidir en la negociación, para poder modificar esa minuta, ese es nuestro objetivo. Y hemos decidido convocar a las diferentes fuerzas políticas, a los diferentes grupos parlamentarios, para poder ir señalando nuestras coincidencias. Queremos convocar de nueva cuenta a los partidos a que podamos modificar la parte que tiene que ver con democracia y rendición de cuentas al interior de las organizaciones sindicales. Es un punto donde encontramos la posibilidad de materializar esa modificación, y también queremos que sean revisadas las modalidades que hemos comentado que afectan los derechos de los trabajadores. Ya hemos dicho, referente al despido express, al outsourcing, referente a los 12 días de salarios caídos, entre otras modalidades que nos interesa revisar. Al mismo tiempo, hemos acordado este equipo de trabajo, hemos acordado reuniones al interior de nuestro grupo parlamentario, en adición a las que tendrá la propia Comisión de Trabajo, y nos interesa, la semana entrante estará por confirmarse la visita del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en virtud de que estas comisiones recientemente acaban de facultarse para conocer sobre la materia laboral. Nos interesa que nos digan qué opinan sobre esta reforma. Es básicamente lo que hemos comentado. Vamos a iniciar también, a partir de la semana entrante, una campaña informativa donde vamos a presentar con claridad las razones por las que afirmamos que este documento, como llega, afecta a la clase trabajadora, salario, prestaciones, etcétera, no genera empleos, y lo estaremos compartiendo con todos y cada uno de ustedes. No sé si algún otro de nuestros compañeros quiera participar. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo sí quisiera avanzar en una mayor puntualización en uno de los temas centrales que estará a debate, que no se reduce solamente al tema de la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia en la vida sindical. Aquí lo han dicho mis compañeros del grupo parlamentario, por supuesto que queremos voto universal, libre, directo y secreto en la elección de las direcciones sindicales, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las cuotas sindicales y de los recursos públicos que administran algunas organizaciones sindicales, pero esto no se reduce el tema de la democracia al ámbito sindical, sino que tiene que ampliarse al mundo del trabajo. Y aquí el debate central debe de concentrarse en una democratización de la vida laboral en el país.
y hasta ahora se mantienen intocados dos temas que a nuestro juicio deben replantearse. El desmantelamiento de toda la estructura corporativa que permite la subordinación de los trabajadores al Estado, en donde se requiere de manera decidida avanzar en la revisión de lo que son el registro de asociaciones, la toma de nota de sindicatos y el registro de los contratos colectivos de trabajo, que son los temas en los que debe haber verdadera transparencia. No tiene por qué cerrarse al dominio y al conocimiento de la opinión pública las formas y contenidos de los contratos colectivos, que además, como lo señalaba ya Alejandra Barrales, deben, y Dolores Padierna, deben ser votados también por los trabajadores. Y esto nos lleva al segundo tema, que es fundamental en la democratización del mundo del trabajo, que es eliminar los contratos de protección y el sindicalismo blanco. Y para poder eliminarlos es fundamental la transparencia en el registro de los contratos que se establecen entre patrones y dirigentes sindicales sin consulta a los trabajadores. Creo que si realmente queremos avanzar el tema de la democracia, tenemos que ir más allá de solamente los mecanismos de elección de dirigentes y rendición de cuentas en los sindicatos, sino que vamos el mundo del trabajo en su conjunto, allende los temas de las modalidades de contratación, la subcontratación en los temas centrales de materia de trabajo de las empresas y otros temas que son nodales en esta iniciativa. Mario Delgado nos quiere comentar un tema. Muchas gracias. Nada más, vamos a presentar un punto de acuerdo, porque en el PRD creemos que este es un tema tan importante para nuestro país, para las siguientes generaciones, para el destino que va a tomar la economía nacional, que tenemos que escuchar a todos los actores involucrados. Y eso es algo que ya logró este grupo parlamentario el martes pasado, que se escuchara a los líderes sindicales, a los líderes que representan a los trabajadores en nuestro país, y marca ya una ruta distinta a la que se siguió en la Cámara de Diputados, donde no se escuchó prácticamente a nadie, y se legisló pues encerrados en la Cámara de Diputados sin escuchar. Las gestiones que hizo el senador Miguel Barbosa fueron bien recibidas por la mesa directiva. Como ustedes saben, pudimos conversar, pudimos dialogar, escuchar a los líderes el martes pasado, y queremos que haya un diálogo nacional sobre la reforma laboral. Una iniciativa preferente no quiere decir que sea una iniciativa excluyente. Y si tenemos pocos días para dictaminarla, pues tenemos que trabajar el triple, pero tenemos que escuchar y darle voz a las partes interesadas. Eso es algo que ya logró el Partido de la Revolución Democrática, este grupo parlamentario, y queremos que tenga una ruta distinta. Hay disposición, como lo ha manifestado la senadora Barrales, en la Comisión del Trabajo, y la senadora va a presentar también un calendario de a quién vamos a estar recibiendo en el Senado de la República para tener la mejor iniciativa. Carmen Contreras. Buenas tardes, senadores. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle un poco en relación a lo que decía el senador Encinas sobre un tema que creo que es, yo diría que importante en esto de las discusiones. El senador Barbosa, coméntenos en la parte quien ustedes consideren conveniente. ¿No es precisamente el tema de la transparencia sindical una suerte de bola de humo para que se meta por la cocina todo el tema de outsourcing, todos los temas que de una u otra manera se están cocinando? Porque en una minuta, finalmente, cuando se regrese a la Cámara de Origen, pues se aprueba o se desecha o se va para largo sobre temas específicos, pero concretamente no, el PRD está cayendo en una suerte de juego perverso por parte de Acción Nacional, de que vámonos por transparencia sindical y por la puerta trasera se meten todos los demás temas que pudieran afectar, o que de una u otra manera están ustedes denunciando, ya afectan y van a seguir afectando a la clase trabajadora. Nosotros estamos en contra de esa forma de contratación, para que quede claro.
Por eso hemos nombrado un equipo de negociación que identifique de manera puntual los asuntos de coincidencia con el Partido Acción Nacional. Para nosotros, de manera aritmética, los votos de los senadores del PAN, del PRD, del PT y MC son mayores al bloque de senadores del PRI y del Verde. Así es que por eso vamos a identificar los temas comunes. Y queremos ser muy cuidadosos, no vamos a ser funcionales a nadie. Vamos a rechazar la reforma laboral en conjunto, que quede claro. Pero si el PAN se identifica en algunos temas, como es el de democracia sindical y de transparencia, o los que identifique el grupo de trabajo, es lo que vamos a hacer valer aquí en la Cámara de Senadores. Lo que queremos diferenciar es que aquí en el Senado sí podemos construir un diálogo abierto, un diálogo con todos los interesados. Yo creo que aquí la primera razón para poder enfrentar esta iniciativa tan compleja es el orden. Vamos a debatir con orden y vamos a actuar dentro de las comisiones unidas y dentro del pleno con orden. Angélica Mercado. Bueno, buenas tardes. Preguntarle si esta propuesta que traen hoy de debate preferente ya fue cabildeada con las demás bancadas para que se vote más tarde en el pleno, y también este comentario que hizo ayer el senador Gamboa en el sentido de que el PRD y PAN juntos, aún con su mayoría numérica en el Senado, no le van a hacer manita de puerco al PRI. Gracias. Bueno, no existe en el lenguaje legislativo ni en los diccionarios de parlamentario ese término de manita de puerco. Eso no existe, ¿sí? Cada quien defiende las posiciones políticas. Nosotros entendemos a la actividad parlamentaria como una actividad del más alto nivel de la política. Y somos demócratas y esperamos que todo lo sea. Vamos de verdad a dignificar el papel de los senadores y senadoras aquí en la Cámara. Y queremos de verdad que todos nos comportemos así. El PRD es promotor de este escenario. Gracias. ¿Lo del punto de acuerdo de Mario? Sí, nosotros queremos promover en todo el país, en este plazo tan corto, pero suficiente, un debate nacional. Y por eso dispondremos de una serie de acciones que van a ser producto de una reunión el día de hoy y que se las podríamos dar a conocer mañana. Pero ese es el propósito del punto de acuerdo que promueve el senador Mario Delgado como representante de nuestro grupo parlamentario. Gracias. Senador, nada más la pregunta que quedó pendiente de la conferencia anterior sobre la reunión con Peña Nieto, ¿se van a reunir con él, sí o no? ¿Y cuándo? Bueno, ha habido manifestaciones de los gobernadores de que está en proceso una reunión, son titulares de los del Ejecutivo de sus estados, que seguramente tendrán que tratar temas con quien será el titular del Ejecutivo de la Federación. De nuestra parte es un asunto que no hemos resuelto. Tenemos que conciliarlo con nuestra dirección nacional y ustedes serán informados a su tiempo. Gracias.